Hola, mi nombre es Jennifer Beatriz Alemán Castillo y voy a realizar un análisis de clúster. Vamos a hacer el análisis de clúster jerárquico. Para comenzar, definamos qué es un análisis clúster. El análisis clúster es también conocido como análisis de conglomerados. Esta es una técnica estadística multivariante que busca agrupar elementos o variables tratando de lograr la máxima homogeneidad en cada grupo y la mayor diferencia entre los grupos. Ahora, para comenzar, vamos a abrir nuestra base de datos que previamente nosotros ya habíamos descargado. Vamos a llamarla medidas porque nuestra base de datos es... Esas son las medidas que se les tomaron a algunas personas. Nuestro archivo es de tipo Excel. Y también lo habíamos guardado como medidas. XNSX. Muy bien, ahí está. Ahora vamos a ver. Y ahí está. Son 20 personas a las que se les sumaron las medidas de pecho, cintura, cadera y también se puso el sexo, además de los nombres. Muy bien. Ahora sí. Ahora, el análisis de clúster jerárquico debe de tener elementos cuantitativos. Como podemos ver, tiene los nombres y tiene masculino y femenino, así que vamos a arreglar esa parte. Para eso hacemos medidas y para empezar vamos a cambiar el masculino y el femenino por ceros y unos para tenerlos en valores cuantitativos. Entonces decimos medidas, de nuevo otra vez, sexo, y le decimos que si es igual a M, que es lo que tenemos acá, entonces que la sustituya por el valor 0. Y hacemos lo mismo por la F. Medida, sexo, de nuevo, medidas, y de nuevo, sexo, de nuevo, si es igual a, pero esta vez a femenino, o sea, F, le vamos a pedir que la reemplace por el valor 1. Ya lo tenemos ahí, ahora vemos cómo nos quedó. Y ahí está, ceros y unos. De esta forma no nos afectará. Ahí está. Ahora, lo próximo que tenemos que hacer es eliminar esta columna. Pero al mismo tiempo tenemos que dejar los nombres dentro de otra variable para que después podamos utilizar las medidas. Nombres. Muy bien, ahora vamos a hacer data en bajo 1. Medidas. Y le decimos que nos elimine la primera columna. Ahora hacemos un DAP, lo vamos a guardar en DAP. Ahora, si nos fijamos acá, en esta parte de acá, si nos sigue saliendo que es de tipo texto, pero tiene que ser un valor numérico para que nuestro análisis clúster jerárquico nos funcione. Entonces, lo que hacemos ahora es cambiar de texto a numérico. Para eso vamos a guardar esto en la variable DAP y le decimos que transforme. Le decimos que transforme. Transform. Data. Estos son los datos que ya teníamos anteriormente, donde le habíamos quitado la primera, la primera columna, así que es con esta con la que trabajaremos.
decimos que sexo numeric, as numeric, sexo, le decimos que es la transforma. Muy bien, ahí está. Y ahora podemos ver que tiene edad y ahí está, ya no nos aparece la primera columna, que era lo que habíamos hecho aquí en data y un bajo 1. Y ahora en sexo ya todo nos aparece que es numérico, lo que hicimos en DAP. Ahora vamos a seguir trabajando con DAP. Ahora lo que vamos a hacer es sacar nuestra matriz de... Vamos a sacar nuestra matriz de distancia. Esto es muy importante para seguir con nuestro análisis. Entonces llamamos a esta Euclid Dist y trabajamos con DAP. Le decimos que utilice el método de guard punto d. No tuve un error. Muy bien, Euclid de nuevo dist tab y de nuevo método y de nuevo a ver aquí guard.d aquí está el error, estaba sí, ahí tuve el error. Euclid igual this tab método, y el método con el que vamos a trabajar esto va a ser Euclidean. Sí, ahora sí, ahí está, ahí tenía el error. Ahora vamos a ver cómo nos queda. Y ahí está nuestra matriz de distancia. Sí, ahí nos quedan todos nuestros datos. Muy bien, ahora sí podemos seguir con nuestro análisis. Vamos a crear nuestro gráfico. Nuestro data... Vamos a empezar con... Bueno, le vamos a llamar head. Y le vamos a hacer H cross. Y esto se trabaja con lo que ya habíamos hecho. Lo llamamos Euclid. Y ahora sí trabajamos con el método de guard.d. Ahí está. Ahora hacemos el gráfico. Plot. A ver. Here. Labels. Igual a nombres. Y aquí tenemos nuestro dendrograma. Podemos ver cómo aparecen los grupos. Vamos a ponerle un par de detalles más. Rec.h cruz, el nuevo head,
y le decimos que va a ser un K igual a 3. Tenemos 3 grupos. Border igual a, le vamos a poner un magenta. Y aquí tenemos. Aquí tenemos nuestros grupos. Podemos ver que estos están, tienen una mayor similitud en sus medidas. Por eso nos lo agrupan a su Raúl y José. Y estos tienen similitudes entre ellos, así como estos. Muy bien. Ahora que ya tenemos esto, agregamos una fila a nuestro a nuestra base de datos. Le vamos a llamar cluster fin. Usaremos cuti gel y de nuevo k igual 3. Ahí está. Ahora hacemos un data fin. Esto ya lo hacemos ya para concluir. Data fin. Y hacemos un sebin. Usamos nombres. Nuestro dap. Y el cluster fin. Cluster fin. Muy bien, ahora vemos cómo nos quedó. Y aquí lo tenemos ya. Podemos ver las 20 personas, sus medidas, el sexo cambiado en ceros y unos, y el cluster fin, que son las a los grupos que pertenece cada uno de esos nombres. Y aquí lo podemos observar también. Tenemos a Raúl, que pertenece al grupo 1. Raúl está aquí, entonces José también pertenece al grupo 1 y lo tenemos aquí. Sí. Muy bien, ahora vamos a hacer un... Hacemos un resumen de las medias de los datos. Data fin. Usamos cluster fin, también le agregamos el resumen, summarize, va a ser de las medias de nuestros datos, son pecho, coma, y luego está mi cintura, cintura, y luego está mi cadera, luego mi sexo. Muy bien, y lo corremos, y aquí tenemos ya nuestro resumen. Aquí nos aparece el grupo al que pertenecen esos datos. Tenemos una media en las medidas del pecho de las personas que pertenecen al grupo 1 de 36, una media de cintura de 29.5 y una media de caderas de 32.5. Esto nos permite ver que la mayor, que los todos los del grupo 1 pertenecen al sexo masculino y todos los del grupo 3 pertenecen a los del sexo femenino, todas son chicas. Y el grupo 2, hay más chicos que chicas. Aquí lo podemos observar. El grupo 2 está Elmer. Y aquí podemos buscar en dónde se encuentra Elmer. Elmer, y efectivamente vemos que está compuesto por más chicas que por chicos. Está compuesto por Noé,
Freddy, Luis, Saúl y Alba, seas la chica, Ernesto, Andrés, Ricardo y Hermer. Entonces, sí, efectivamente, el grupo 2 está compuesto en su mayoría por varones, el grupo 1 solo por sexo masculino y el grupo 3 por el sexo femenino. Podemos ver que las tallas más grandes son del grupo número 2, que en su mayoría está compuesto por chicos. Bueno, este es el análisis clúster jerárquico y luego ahora pasamos al siguiente análisis. Bueno, ahora vamos a realizar el análisis de clúster de Kamiens con K=2. Ahora, para este análisis, al igual que el anterior, necesitamos que nuestros datos sean cuantitativos. Anteriormente habíamos hecho un DAP y en el DAP ya le habíamos quitado habíamos transformado los masculinos y femeninos a ceros y unos. También quitamos la columna de los nombres y transformamos el sexo a numérico para que nos quedara en cuantitativos. Entonces ahora vamos a seguir utilizando tab, que aquí es, así lo teníamos. Entonces vamos a crear vectores, el WSS, que son las distancias. El WSS nos va a ayudar a calcular la distancia de cada observación hasta su centroide. Entonces lo hacemos así, vamos a ponerlo en repetición para luego utilizarlo en un bucle for. En el row de tab y le restamos 1. Vamos a crear un BSS también y esto nos va a ayudar a la distancia que hay entre cada centroide. De nuevo hacemos lo mismo que acá. Ahí está. Y ahí tenemos el vector. Y ahí tenemos el BSS también. Bueno, ahora vamos a calcular todas las distancias. Vamos a calcular las distancias con un bucle for para i en 1 n row dab y le restamos 1. Muy bien, ahora vamos a crear un gráfico de los vectores que teníamos con las distancias creadas en el bucle. Para esto utilizamos plot, de nuevo de 1 en row de that, restamos 1.
WSS Type B. Y lo vamos a hacer de color magenta. Vamos a crear también otro gráfico. Para esto vamos a emparejarlo con, vamos a emparejar los gráficos con par. Vamos a dar new igual a true. Muy bien, ahora podemos crear el siguiente gráfico. De este va a ser del vector BSS y nos queda, vamos a copiar esto. Okay, tenemos un error. A ver. Okay, ahí está. Emparejamos el gráfico. Creamos el nuevo gráfico. Ahí está. Y dejamos de emparejar. Muy bien. Ahora, este es el gráfico que nos salió. Aquí está. Ahora podemos observar. Este gráfico nos ayuda a observar la mayor distancia marginal. Y se encuentra en el 2. Este gráfico nos ayuda a determinar el número de closure apropiados para utilizarlos, y bueno, está en el 2, la mayor distancia, así que podemos seguir. Vamos a hacer sec. Vamos a analizar ya. Vamos a hacer sec y nos vamos a ayudar de K-means. Dab, center igual a 2. Y ahora vamos a imprimir centers. Bueno, aquí podemos ver nuestros datos. Vemos que las mayores medidas están en nuestro closure número 1. De pecho, cintura y cadera, todas son mayores y pertenecen en su mayoría a los hombres. A los hombres, como nos había salido en el análisis anterior. Ahora, para esto también es necesaria la matriz de distancia. Anteriormente ya la habíamos calculado, la habíamos nombrado como Euclid, así que solamente vamos a imprimirla y ahí la tenemos igual que antes. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser elevar al cuadrado. Vamos a poner distance y va a ser Euclid por Euclid. Ok, ya lo tenemos elevado al cuadrado. Ahora, eso nos va a ayudar para calcular la silueta. Y la silueta que necesitamos lo vamos a llamar S y vamos a utilizar sil. Ahí nos sale. Sil. Vamos a poner sec. Igual a
cluster, distant, imprimamos ese. Entonces aquí nos salen las siluetas y aquí las podemos observar y nos aparece a qué cluster pertenece cada observación. Ahora lo que vamos a hacer es agregar una columna que son los nombres. Vamos a poner row names s igual nombres. Y ahora vamos a volver a imprimir ese. Y ahí nos salen ya todos los nombres de nuestras observaciones. Muy bien. Vamos ahora a realizar nuestro gráfico de siluetas. Para eso utilizamos un plot. Plot de S. Le vamos a dar un color pink. Y aquí podemos aquí podemos observar nuestro gráfico. Tenemos que en nuestros hay una distancia de 0.66. Este va desde el 1 hasta el 9 y aquí el segundo closer va del tiene una distancia de 0.64 y tenemos la media de todo el conjunto de datos que es de 0.65. Tenemos que son 11 personas aquí y que aquí son 9, en total tenemos 20, entonces, y 2 clusters. Esto sería todo.